Muy buenas a todos, espectadores de ATV de Informa Radio. Estamos aquí en la provincia de Granada. Seguimos con la ruta por la Andalucía más desconocida. Y fíjense qué naturaleza, qué silencio se escucha, ¿no? Se siente, se percibe aquí entre Vélez, en un municipio de la Alpujarra granadina, precioso, justo a espaldas del Mulhacén, que es el municipio más alto de España. Acaba de entrar en esa lista de los pueblos más bonitos de España. Acaban de celebrar, ¿no?, su fiesta del jamón, porque es muy conocido por los secaderos de jamón, un jamón espectacular que hemos podido degustar ya. Y fíjense qué calles, qué preciosidad de pueblo y con rincones como este. La verdad, cuando uno viene del ruido de Madrid, de la gran ciudad, de la contaminación, y viene a estos pueblos, le dan ganas a uno de quedarse. Fíjense. A espaldas de este monte está el Mulhacén. Y la verdad que esta ruta nos sirve, ¿no?, para enseñaros esos puntos, como digo, que a lo mejor no son tan conocidos a nivel nacional, pero que la comarca tiene mucha, mucha fama y mucha popularidad, sobre todo para familias, para parejas que quieren desconectar, ¿no?, y que no quieren ir al típico sitio de turismo de sol y playa o turismo de nieve en Sierra Nevada. Estamos muy cerquita de Sierra Nevada y la verdad es que aquí se respira campo, muchas rutas de senderismo, y me ha venido bien, ¿no?, después de unas semanas en la calle Ferrat, donde siguen nuestros reporteros y la cámara, porque nos vamos a fallar, pues aquí nos tranquilizamos y os enseñamos lo bonito que es nuestro país, lo bonito que es Andalucía, ¿no? Andalucía más viva que nunca. Y Granada, donde sufre como otras tantas provincias, estos pueblos de despoblación, pues están tratando de dotarles de vida. Fíjense qué entornos. Disfruten del paisaje. Pues luego seguiremos conectando. Un abrazo fuerte, os queremos. Sigan en ATV, sigan en Informa Radio por esta ruta por la Andalucía más desconocida. ¿Cómo se llama? Oh, mira. Este lo compré y me decía que le decían Garbalceto. ¿Sí? ¿Va a dar una vueltecilla con él? No, a dar vueltecilla no. Voy a trabajar. ¿Sí? ¿En qué trabaja? Tengo ganado ahí. Ah. Tengo vaca. ¿Y este caballo es para pasear también a turista o no? ¿Lo usas para eso o es para trabajar? Este lo tengo yo para que me lleve a mí. Sí, ¿no? ¿Cómo es la vida aquí en Trevélez? ¿Te gusta? Hombre, a mí me encanta. ¿Se trata bien a los turistas aquí o no? ¿Cuando vienen? ¿Les gusta? Sí. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bonito, ¿eh? Hay buenas rutas. Yo es que me he criado aquí. Hay buenas rutas en caballo, ¿no? Aquí, ¿no? Sí. Y en el Mulhacén también, ¿no? Se sube y tal, ¿no? Sí. ¿Cuánto se tarda en caballo el Mulhacén? Sí, no sé. 2 horas. ¿Cómo puede ver 3? ¿Al Mulhacén, dice? Sí. 3 horas. 3 horas. 3 horas. Hola. Hola. Súper bonito. 3 horas largas. Pues nada, mucho ánimo. Que hay que levantar España. Venga. Adiós. Está grabando, ¿no? Recurso. Seis, siete, ¿no?
Hace la que se ve la bandera de los pueblos más bonitos. Thank you.